Desde el momento que un grupo de turistas ingresa a un territorio se tiene un impacto ambiental. Por ello, es importante establecer estrategias de cómo operar la gestión del turismo para reducir los riesgos de contaminación de playas y agua, al igual que el aire y suelo, señaló Silvia Cristina Rodríguez González, investigadora de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La doctora en Ciudad, Territorio y Sustentabilidad indicó que uno de los impactos turísticos más grandes es el cuidado del agua, algo que ha impulsado bastantes investigaciones en torno al tema turístico para fomentar otros tipos de equipamiento, mejoras en infraestructura, educación para generar capacitación y conciencia general. Asimismo, señaló que para lograr un equilibrio entre el crecimiento turístico con el cuidado del medio ambiente, es impulsando el respeto a los recursos tanto naturales como artificiales, aquellos creados a través de un patrimonio arquitectónico de la región con elementos que aportan a la conservación del medio ambiente. Un patrimonio urbano es viable y factible conservarlo, ¿no? Porque son nuestras raíces, es nuestra memoria y también son los aprendizajes que tenemos en el caso de nosotros como arquitectos acerca de sistemas constructivos y sistemas estructurales que son viables, son duraderos y no están dentro de una cultura efímera, ¿no? Es importante que realmente el turismo, ya sea como senderismo, como respeto a la región, como la parte de un turismo sostenible, tenga los elementos clave de recuperación del recurso natural, ¿no? Al final, el turismo desde su origen es desgastador, ¿no? Entonces, tenemos que, digamos, trabajar sobre un ganar. Rodríguez González destacó que si bien el turismo es importante para elevar la economía y la producción con la oferta de atractivos turísticos y la cultura local, también es importante trabajar en la conservación de los recursos naturales, reconvertirlos y hacer el menor agotamiento de ellos, sobre todo del agua y de especies como flora y fauna. Universidad Autónoma de Sinaloa.